Muy buenas tardes a todos, tanto a los que asisten presencialmente al acto como a los que nos siguen a través del canal de YouTube. Y bienvenidos al coloquio en torno a Nebrija, Antonio de Nebrija y la preservación de las lenguas amerindias, organizado por la Biblioteca Nacional de España con motivo de la exposición Nebrija, El Orgullo de Ser Gramático. Uno de los aspectos más importantes de la exposición de Nebrija, comisariada por la profesora Teresa Jiménez Calvente, es el legado nebrisense en otras lenguas europeas, americanas y asiáticas. Tanto en la exposición como en su libro catálogo, esa parte lleva el nombre de legado. Dicho legado nebrisense es evidentemente relevante en América. A través de los religiosos españoles, en su mayoría misioneros, se entró en contacto con los idiomas indígenas precolombinos, las lenguas amerindias. La influencia de las gramáticas latinas y de los diccionarios español-latino y latino-español de Nebrija que aquellos religiosos llevaron al Nuevo Mundo sirvió para el conocimiento y la preservación de aquellas lenguas amerindias, muchas de las cuales no todas eran ágrafas. Hablamos de espacios lingüísticos situados en lo que hoy son México, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil o Paraguay, entre otros países. Sin lugar a dudas, se trata de un capítulo apasionante pero por otro lado poco conocido de nuestra historia compartida, la de España e Iberoamérica. Para ello, tenemos el honor y el privilegio de contar con dos grandes expertos en el campo de la lexicografía y la gramática. Francisco Javier Pérez, académico de número de la Academia Venezolana de la Lengua y secretario general de la SALE, es licenciado en letras y máster y doctor en historia. Francisco Javier es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello y director de la Cátedra Andrés Bello en esa misma universidad. Miembro de número del Instituto de Estudios Canarios, director del Boletín de la Academia Venezolana de la Lengua desde 2006 hasta la actualidad. Ha sido coordinador de la Comisión de Lexicografía y coordinador de la Comisión de Ortografía. Ha recibido, entre otros, el premio de ensayo Julio César Salas, la mención honorífica en el premio de ensayo Orlando Araujo. El botón profesor Luis Díaz del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe y del Premio de International Board of Books of Young People por el Diccionario Venezolano para Jóvenes. Entre sus numerosas publicaciones destacan Historia de la Lingüística en Venezuela, Glosario de términos de transporte terrestre usados en Venezuela, Diccionario del habla actual de Venezuela, Estudios de Lexicografía Venezolana, Propuestas teóricas para la comprensión cultural de los diccionarios. Diccionario venezolano para jóvenes, pensar y hacer el diccionario, el lexicógrafo inadvertido, Alejandro de Humboldt y su exploración lingüística, diccionario histórico del español de Venezuela y la ceración y salvación sobre Julio César Salas. Esther Hernández, por su parte, investigadora científica en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro del grupo de investigación cognición y variación lingüística en el Instituto de la Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, es licenciada en Filología Hispánica, sección lingüística, y doctora en Filología por la State University of New York at Albany. Ha desempeñado diversos cargos de representación institucional, como jefe del Departamento de Lengua Española, vocal representante de la Junta del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, actualmente es miembro de la Comisión del Área Global Sociedad del CSIC. Ha participado en diversos proyectos financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia, Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, Variedades del Español de América, Cartografiado Automático y Archivo Sonoro, Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español, Contribución Española al Atlas Lingüístico Román y el Atlas Linguarum Europae. Fue miembro del Comité Español de los Proyectos Europeos, Alir y Ale, del 99 al 2004. Ha dirigido el proyecto Corpus de Vocabularios Bilingües Iberoamericanos, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en tres etapas sucesivas, y actualmente dirige el proyecto Tesoro Léxico de Americanismos en los Vocabularios Hispanoamerindios. Es miembro del Comité Editorial de ALIR y desde, desde 2000 forma parte del Comité Editorial de la Revista de Filología Española y de sus anejos así como de otras revistas y entre sus publicaciones están centradas en la dialectología y español de América, lexicología y lexicografía, historiografía y lingüística misionera. Con estos currículum les dejo con su sabiduría, con Francisco Javier y con Esther, que disfruten. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Eh, voy a comenzar en primer lugar agradeciendo la magnífica presentación que eh, nos han hecho tanto a Esther y a mí, que, que un poco eh, estamos casi eh, ruborizados, ¿verdad?, por <laughs> todas esas cosas. Eh, somos dos profesores que venimos a hablar de temas que nos apasionan, dos investigadores, eh, y eso es quizá lo, lo interesante de la tarde de hoy. Y también quiero comenzar agradeciendo a la Biblioteca Nacional de España uh -huh. por. No se escucha. Ah. Bueno, quiero quiero agradecer a la Biblioteca Nacional de España por por bueno por haber hecho esta magnífica exposición de Nebrija, por darle a Nebrija este marco realmente espectacular y por permitirnos a nosotros en este esta tarde de hoy eh, comentar algunos aspectos que tienen que ver sobre el legado de Nebrija en la lingüística americana. Eh, por supuesto también eh, el fenómeno Nebrija, digamos de este de estos dos años o un poco más de, de organización de este quinto centenario de la muerte de, de, del sabio Nebrija eh, eh, ha tenido pues muchos actores importantes yo le comentaba hace rato a Diego Moldes y al personal de aquí de la biblioteca que hace unos cuantos años solamente era el alcalde de Nebrija, un hombre realmente valiosísimo, muy entusiasta el que movía este tema y eh, parecía como que no, no, nunca pensé que, que así iba a ser, pero parecía que solamente eh, iba a ser de Lebrija el, el gran homenaje y que toda España y toda Hispanoamérica y el mundo hispánico eh, no iba a levantar la voz sobre este, esta fecha histórica tan determinante. Eh, y bueno, no ha sido así, ¿verdad? Al contrario. Eh, la Universidad eh, Antonio Nebrija, la Fundación Antonio Nebrija y un conjunto de muchas instituciones, tanto privadas como gubernamentales, Acción Cultural, en fin, todo un conjunto de, de instituciones que se han volcado a promover el, este, este quinto centenario de, de la muerte de Nebrija. Y sobre todo, más allá de promover, también por supuesto, la arquema española y es las instituciones que tienen más, más vínculo eh, con, con, con Nebrija, eh, pero digo, no solamente promover, sino también eh, entender qué significa conmemorar este quinto centenario, que no es solamente eh, los actos de efemérides y de, de homenajes y todo esto, sino, sino permitirnos repensar a Nebrija. Y es quizá lo que Esther y yo hoy queremos proponerles a ustedes, queremos comentarles a ustedes, que es ese repensar a Nebrija desde la, la situación americana. Nebrija, por supuesto, es una figura que ha sido muy estudiada por la filología española siempre, que ha sido un autor, eh, bueno, si bien todavía no podemos contar con su obra completa, como en algún momento le escuché a Francisco Rico, pero eso va en proceso, va en proceso ese gran proyecto de las obras completas de Nebrija, para tener en un solo cuerpo, digamos, toda la, la enormidad de lo que este hombre fue capaz de hacer, eh, que indudablemente resulta asombroso. Pero claro, si colocamos a Nebrija en el marco del humanismo eh, y, de, y de su tiempo, entendemos que era eh, un autor a la altura de, de otros grandes humanistas que eh, escribieron sobre distintas disciplinas y se, se entendieron como los portavoces de verdad de un conjunto de saberes, de saberes mmm, abarcadores, que era la tónica de, de la investigación y de la ciencia de su tiempo. Entonces, claro, como decía Nebrija, ha sido siempre estudiado por la filosofía española y se ha resaltado, estamos claros muchísimo, el hecho de haber sido el, primer, el autor de la primera gramática en, en, para, de la lengua española, de la lengua castellana. Eh, pero, pero Nebrija es mucho más que eso, sin que eso, eso ya hubiera sido suficiente para recordarlo, pero Nebrija es mucho más. Eh, eh, la, eh, el aporte de Nebrija a, a los estudios sobre el latín, como también sabemos, es, es inmenso inmenso por un conjunto de obras, pero sobre todo por esa obra eh, que solemos llamar la eh, gramática latina de Nebrija, eh, que es la obra justamente que va a ser clave para entender el impacto de Nebrija en la lingüística americana. Y esto, yo no digo que haya confusión en esto, no, no la hay, digamos, en los estudiosos, pero, pero puede, eh, es fácil que, la pudiera, que pudiera verla. En, 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 en un, eh, digamos, en, un, en alguien que no estuviera advertido sobre esto. Y quizá debamos comenzar por esa advertencia. Es decir, la advertencia es que el impacto de Nebrija en las gramáticas de lenguas indígenas americanas va a venir justamente de la gramática latina y no de la gramática de la lengua castellana, por raro que esto parezca. Y, y no es nada raro, simplemente no. los que hacen las primeras descripciones de las lenguas indígenas americanas van a ser misioneros españoles, en su gran mayoría, todos, por, por supuesto, eh, o bueno, en un 90%, que, van a, um, que, que, que habían sido formados con la gramática latina de Nebrija y que van a aprovechar el modelo descriptivo de la gramática latina para hacer lo mismo con las gramáticas. Eh, para, la, para, para construir las primeras gramáticas de lenguas indígenas americanas. Y esto que podemos decirlo con, con rapidez es realmente un, un hecho, un hito fundamental en la historia de la lingüística americana eh, por donde se lo mire. Porque eh, va a... Eh, es decir, Nebria es un gran latinista, pero un latinista que por supuesto in, intenta hacer algo que es quizá uno de sus primeros aportes de renovación, que es desvincularse, desvincularla, entender la gramática desde la particularidad, verdad, y hacer y entender que cada lengua tiene una gramática y esa gramática es solo de ella y eh, intenta nebrija primero eh, cuando concibe la gramática de la lengua castellana. Eh, crear una suerte de divorcio, digámoslo así, con, con el modelo latino. Eh, esto eh, para la situación americana va a ser diferente, porque los que van a hacer esta diferenciación no van a ser ya los um, propios misioneros, lingüistas que van a ir, o filólogos misioneros que van a ir a América. Bueno, algunos ni siquiera fueron a América e hicieron sus gramáticas, ¿verdad? Desde aquí. Pero vamos a decirlo así: que se interesaron por las lenguas amerindias para. Eh, y, 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 y intentaron, lograron en muchos casos, eh, describir esas lenguas basándose en el modelo de la gramática latina nevrí. Entonces, esto eh, voy a decirlo ahora, vamos a decir en términos un poco más ordenados. Eh, Nebrija es un gran latinista, produjo un conjunto de obras fundamentales de la lengua latina, entre ellas hay instituciones latinas, que va a ser el libro de gran impacto para comprender las primeras descripciones de las lenguas indígenas americanas. Esto que se hace en los llamados siglos hispánicos en la historia de América, o siglos coloniales, es decir, hasta el siglo XIX, va a a ser descubierto en realidad a finales del siglo XIX, en América me refiero, por los um, primeros científicos, los primeros lingüistas científicos americanos. Esto era, vamos a llamarlo así, una suerte de secreto hasta ese momento. Va a ser ese el momento en donde van a entender cómo las prim los primeros misioneros van a dar la clave para... Finalmente, poder eh, contrastar la lengua indígena contemporánea que ellos están viendo y escuchando y tratando de entender con lo que habían sido, lo que había sido la historia previa a esas lenguas. Pensemos que en América esas lenguas son ágrafas, ¿verdad? Se empiezan a escribir muy, muy tardíamente y que no existían ningún tipo de obra descriptiva, ni gramática, ni diccionario sobre ellas. Van a ser, como digo, a finales del siglo XIX cuando empieza a, a sistematizarse estos procesos. Entonces, lo interesante es que, o a mi juicio, lo interesante es que es entender cómo Nebrija, sin quererlo, está claro, va a ser el, el autor que da la clave a los primeros misioneros filólogos para comprender las lenguas indígenas americanas, y que los lingüistas de finales del siglo XIX, cuando estudian esas gramáticas antiguas, llamémoslas así, coloniales, del periodo hispánico, eh, van a tropezarse siempre con nebrija y prácticamente todos van a destacar. La gramática de la lengua chipcha, la gramática del, del, del náhuatl, van a, va a estar... Eh, van a estar regidas por el modelo de la gramática latina de Nebrija. Son estos autores de siglo XIX en América los que nos van a indicar que Nebrija es la clave para la descripción de estas lenguas. Y claro, esto que parece un tanto enrevesado, en realidad es eh, la clave para ir como poniendo las cosas en su lugar. Eh. Los filólogos y con eso ya termino le dejo la palabra a Esther. ¿verdad? Eh, los filólogos, eh, los primeros filólogos misioneros, han estudiado según el modelo de brija y eh, según ese modelo van a describir las lenguas que empiezan a aprender ellos en América. Esta sería un poco el, el, el origen de este proceso. Esto va a ir cada vez haciéndose de manera más compleja también porque no solamente va a ser Nebrija el único autor que entra en juego en este proceso descriptivo, sino que va a ingresar en la lista el brocense, que es una suerte de eh, discípulo de Nebrija, pero discípulo díscolo de Nebrija, que no va a seguir en cierta forma la enseñanza del maestro, o toda la enseñanza del maestro, y que va a abrir camino en la, en la historia de la gramática. Eh, castellana por otro, por otro lado. El bruscense también va a estar ahí. Pero también van a estar eh, otros autores, básicamente jesuitas, el padre Manuel Álvarez, un eh, filólogo portugués, mm -hmm. que va a ser autor de la importante gramática de la lengua latina, que va a influir profundamente también en las descripciones que los jesuitas van a hacer de la lengua indígena americana. Entonces, claro, todo este todo este panorama que yo estoy queriendo hacer fácil o simple y que no lo es, ¿verdad? Que es muy complejo, porque también se cruzan aquí los intereses intelectuales, científicos, filológicos, eh, políticos también, de las órdenes religiosas. Eh, entonces, estamos hablando de una suerte de confluencia no amistosa muchas veces entre franciscanos, dominicos, jesuitas, que van a, y agustinos. Que van a ser los autores, autores o misioneros de estas, de estas órdenes, van a ser los autores de estas que hoy llamamos gramáticas de las lenguas, las primeras gramáticas de las lenguas amerindias. Entonces, por una parte está el basamento científico eh, eh, y gramatical sobre el que se sustentan estas descripciones, y por otra parte está el elemento, eh, vamos a decir, característico eh, vinculado con la manera que, estas, que, los, que los misioneros de, eh, pertenecientes a estas distintas órdenes van a ir eh, aportando eh, sobre la base de un modelo que no va a ser nunca unitario, ni siquiera el de Nebrija. Decimos Nebrija, pero en realidad esto, esto va a ser bastante muy complejo. No es un Nebrija unitario, no es, no es así como una plantilla que voy a poner para describir las lenguas indígenas, sino que cada uno de estos misioneros va a producir... Eh, propuestas nuevas. Eh, ahora Esther va a hablarnos de alguna de estas propuestas, creo. Bueno, muchas gracias. Lo primero quiero dar las gracias a Diego Moldes por haberme invitado a, a, esta, a esta intervención, también a la Biblioteca Nacional. Es para mí un, una gran satisfacción estar hoy aquí. Y bueno, pues también compartir este diálogo contigo, Francisco. Javier. Igualmente, igualmente. <laughs> bueno, eh, te has referido a la enormidad de la obra de Nebrija eh, y sobre todo a la proeza de escribir la primera gramática, pero también escribió, como sabes, el primer el primer diccionario sí. y yo voy a hablar de diccionarios sí, pues fundamentalmente. Bueno, él escribió el, el primer diccionario con la lengua española en, que se publicó en Salamanca en 1494-95 y este libro tuvo un éxito enorme porque eh, fue publicado nada menos que 34, vamos, tuvo 34 reimpresiones. Eh, en nueve ciudades distintas a principios, hasta principios de, del siglo XVII. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, incluso la, la obra de psicográfica inversa que escribió, su diccionario latino-español, que publicó en 1492, ese feliz año, <laughs> eh, eh, ya... En vida del autor había tenido tres ediciones que el propio Nebrija revisó, eh, varias reimpresiones, en fin, en la exposición se pueden ver, ver verdaderas joyas, eh, no sé si han tenido ocasión de verla, pero tiene muchos de estos, de estos diccionarios, de estas reimpresiones que hubo de Nebrija. Eh, la, más allá de, de este éxito editorial, porque Nebrija tuvo muchísimo éxito, su repercusión... Fue enorme en, el, en, en cuanto al diccionario se refiere, porque sirvió de modelo para la elaboración de diccionarios de muchas lenguas, empezando por el, el, el árabe, ahí también está el, el diccionario de Pedro de Alcalá, el náhuatl, ¿eh? fue también la segunda lengua que se, que se que utilizó. Eh, su autor Alonso de Molina también está ahí esa, esa joya en, en la exposición en fin de muchas otras lenguas llegó eh, su influencia al lejano oriente porque a través de eh, precisamente de Molina que al que me acabo de referir pues llegó también a las lenguas eh, de Oceanía tenemos diccionarios con influencia de, de la lengua Tagala de, de la lengua Visaya etc. y bueno esta esta proyección tuvo lugar durante un periodo de tiempo muy prolongado durante más de 120 años y, y bueno desde luego nadie puede dudar que Nebrija es una de las figuras más eh, representativas más influyentes eh, de la cultura española y bueno mmm, hoy diríamos que realmente sí que tuvo un impacto internacional muy muy importante bueno mmm, la historia eh, de las, de, del éxito de sus libros pues forma parte de las grandes eh, realizaciones culturales del renacimiento y lo que hizo más singular esta producción en lo que se refiere a la lingüística es que su visión permitió dar valor a las, a las lenguas vulgares haciendo la gramática haciendo el diccionario porque eso este, este constituyó realmente una revolución en el sentido de que eh, priorizó el español frente al latín, que el latín era la lengua, la lengua de la lengua escrita. Todos escribían latín y el latín continuó siendo lengua, lengua también de, de ciencia, lengua de cultura. Pero bueno, a partir de ese momento, digamos que con esa visión consiguió eh, pues que se empezasen a, a dar valor a las otras lenguas. Y aquí es donde entran las lenguas amerindias. Porque realmente eh, la repercusión en América fue absolutamente inmediata. ¿eh? Fue tan inmediata como, como en Europa, porque pronto, bueno, de hecho es que eh, formaba parte de, de la corona española, las, las, eh, lo que tú has llamado la, la, toda la época hispánica. ¿no? Uh -huh. Entonces, mm, mm, a esto eh, Manuel Alvar lo llamó la proyección sorprendente, y yo quiero, eh, me voy a permitir mencionar a mi maestro, precisamente en este año, que creo que en este año. Eh, habría cumplido, estaríamos celebrando su centenario. En, él había nacido en, en, en el 23, en 1923. Y bueno, mmm, lo que yo quiero destacar es que si toda esta influencia que hubo en Europa, eh, en, en América, como digo, pues fue muy, muy importante. Porque allí eh, fue la herramienta, el diccionario fundamental. Para reunir, para que estos misioneros de los que nos ha hablado eh, Francisco Javier, estos misioneros de todas estas órdenes que efectivamente tenían sus, sus problemas y sus luchas de poder, todos utilizaron a Nebrija. Para las distintas lenguas, todos utilizaron para, para hacer sus diccionarios del español con la lengua indígena correspondiente, eh, utilizaron el vocabulario eh, español-latino. Español y, y bueno, estos, estos autores que hicieron las gramáticas y como se acaba de señalar utilizaron las introducciones latinas para, para la redacción, no la gramática castellana, efectivamente, sí. sino que fueron las introducciones latinas, porque no dejaba el latín de ser pues la lengua escrita, y de hecho, por ejemplo, en la primera Institución, si no me equivoco, eh, de enseñanza del Nuevo Mundo que fue el Colegio de Tlatelolco. Allí, pues los estudiantes que eran, sobre todo los hijos de los caciques, los principales, etcétera, allí se estudiaban todas las lenguas y se estudiaba fundamentalmente el latín. Y era la era la obra que utilizaban las introducciones latinas. Entonces esta esta obra fue pues muy muy importante también y, y pero desde el punto de vista de, de la recogida del léxico de la organización del léxico de las lenguas americanas lo que se utilizó fue el, el, el diccionario de nebrija. hoy sabemos que la masa fundamental del léxico de todas estas lenguas fue recogida, organizada gracias a que existió la herramienta del, del vocabulario eh, de nebrija pero además ya lo apuntaba también estos misioneros no solo recor recogieron todos estos caudales del patrimonio eh, lingüístico amerindio sino que además a la postre ha servido para recogerlos luego probablemente sí. o terminaremos sí. hablando un poco del de punto fundamental de cómo se han preservado todas estas lenguas pero yo quería simplemente subrayar que la huella del de lo que precisamente Gómez Asencio, que he visto que se acaba de publicar una, una se ha reeditado, ha reeditado. Una de sus obras. Eh, él hablaba del ADN de Nebrija, hacía con el acrónimo ADN, de Antonio de Nebrija, muy simpáticamente, como, como con su inteligencia habitual. Él decía, y por eso tengo aquí estas eh, que decía, voy a leer literalmente las huellas de ADN, de Antonio de Nebrija, son perceptibles y no como muerta arqueo arqueología en innumerables textos de nuestros días y virtualmente en Todas las gramáticas del español de los siglos XIX, XX y XXI. Bueno, yo me atrevería a decir, no sé, tú que has trabajado tanto con diccionarios, que la huella de Nebrija llega hasta nuestros días. Si podemos pescar eh, palabras que están en el diccionario académico vigente, sí. que eh, han tenido nada más que vigencia en Nebrija. Y luego, eh, de manera sistemática, todos los lexicógrafos, porque la, los diccionarios se copian unos a otros, eso todo el mundo lo sabe. ¿eh? Entonces, eh, mmm, nos encontramos palabras como por ejemplo, les voy a decir una bullón, bullón es una palabra que en la tercera acepción del diccionario académico es dice especie de cuchillo. Bueno, pues esta palabra estaba en Nebrija y continúa en el diccionario. Sí, es y sin embargo, si analizamos la documentación histórica, en fin, todas estas cosas a las que nos dedicamos los historiadores de la lengua, pues vemos que no ha tenido absolutamente ninguna difusión. Estaba en nebrija y se acabó. Y simplemente todos los diccionarios sistemáticamente han ido uno tras de otro copiando. Ya autoridades decían que era palabra antigua. Eh, y, y no solo eso, sino que Nebrija también en su propia entrada la definía porque dice especie, eh, eh, especie de cuchillo. Bueno, estas huellas del ADN son las que a nosotros nos sirven para ver cómo, cómo ha, ha ido. Eh, no sé, no nos hemos organizado el tiempo. Yo mmm, voy a hablar de, de tres cuestiones fundamentales o, o cómo son los tres momentos clave que, o, o las tres formas clave en las que en los diccionarios amerindios se ve representado Nebrija. Y primero tengo que hablar de la gramática de, Andrés de, de Fray Andrés de Olmos, que está ahí, yo no la había visto, sí, es sí. una auténtica maravilla, es, una, es la primera gramática de una lengua americana, de una lengua amerindia, es, es un manuscrito. No llegó a imprimirse, creo que es al final, en las últimas páginas, donde dice que se la hizo en 1547. Bueno, hay siete manuscritos de, de la gramática de Olmos, una está aquí, la editaron León Portilla y también eh, Ascensión, Ascensión Hernández. Ascensión, sí, eh, y eh, de los siete manuscritos solamente hay uno que está en la Universidad de Tulane, que por cierto se parece mucho a uno que desapareció de España. Ahí lo dejamos. ¿Eh? Eh, este, este diccionario eh, es el único que tiene una lista de verbos y yo he considerado que es como la, el primer diccionario, la pr el primer repertorio eh, de una lengua americana. Esta, esta lista de verbos nahuas, eh, ¿qué le pasa a esta lista? Pues le pasa sencillamente que... Eh, está hecha copia eh, idénticamente que las introducciones latinas. Es decir, es la, es la gramática latina y luego a continuación... En, eh, le, le pone una lista de, ver, de, de verbos como había hecho Nebrija en la primera edición, la de 1481, la que publicó en Salamanca, es decir, la primerísima, porque efectivamente, como tú muy bien has mencionado, todos estos misioneros eran hombres cultos, se habían eh, educado sobre todo en Salamanca, en el convento de San Esteban, eran hombres pues, letrados. Eh, que conocían muy bien la obra de Nebrija. Yo no me atrevería a decir que esta fue la edición que tenía allí en su gabinete, no me atrevería a decir eso, pero que realmente es, eh, es exactamente igual como ha mostrado Carmen Codoñer, que estudió este, esta, esta obra, y también Antonio Quilis lo publicó en la revista de filología este vocabulario. Bueno, pues esta lista, esta primera lista se parece, bueno, es, es igual que, es, digamos que en la técnica fue exactamente eh, igual que eh, lo que había hecho Nebrija en, con sus introducciones. Pero además yo he podido comprobar que eh, la lista de verbos, que tiene además una versión inversa, eh, eh, náhuatl, castellano, castellano, náhuatl, he podido comprobar que hay también algunas huellas de ese ADN eh, que lo encontramos en, eh, en el diccionario de Nebrija. Esta sería un poco la primera fase. La segunda fase son todas esas traducciones que, que hubo, que también tienen muestras ahí en la exposición del, del diccionario de Nebrija. ¿Qué se hizo en Europa y también en América? Lo que se hizo fue simplemente copiar enteramente eh, Nebrija y... Eh, añadirle otra otra lengua o bien el, quitar el, el castellano y poner el catalán, y de eso es ejemplo el boca, el, la edición de 1507 de, de Busa, eh, eh, ahora no me sale el nombre, eh, eh, Cristóbal Busa, eh, que que lo tienen ahí también, esa, esa edición, que es, es un diccionario eh, latín. Eh, latina, latín, catalán, catalán, latín, eso es 1507, esa es una versión de Nebrija. Luego tenemos también la del sevillano Cristóbal de Escobar, que, hizo, que publicó en Sicilia, y en esa, en esa edición lo que hay es, en vez del castellano, está el siciliano. Pues bien, en América tenemos un eh, diccionario que sigue exactamente la misma técnica, el mismo procedimiento es el que está en la, en, en la Newberry Library en Chicago. Yo he tenido el gusto de tenerlo en, la, en, en las manos. Eh, este, este manuscrito, que bueno, ha sido es muy reconocido, se le llama el Vocabulario el vocabulario trilingüe, uh -huh. el eh, vocabulario uh -huh. de, eh, de eh, español, latino, el español, latino, castellano, latín, bueno, por el otro orden, no, castellano, latín, y, y tiene añadido, aquí lo que hizo su, eh, su el que lo copió es copiar enteramente el diccionario de Nebrija a Mano y ponerle las glosas sí. en la lengua náhuatl eh, uh -huh. en, en tinta roja. Entonces, este es muy reconocido, este es un, un, una obra muy importante porque contiene una, una, eh, un agua muy poco hispanizado y ha sido, pues, muy estudiado, se ha atribuido a Bernardino de Sahagún, en fin, es un es un documento muy importante. Pero lo que yo quiero señalar es que precisamente va al compás, lo que está pasando en América, va exactamente al compás de, de todos los diccionarios que tenemos ahí unos cuantos, que fueron nada más que propiamente traducciones de Nebrija. Y luego ya pasamos a la tercera fase, que son los que hay, más nos interesan, que son los que escribieron los los... no sé, a lo mejor me estoy alargando mucho. Bueno, termino brevemente con los diccionarios propiamente. Eh, que escribieron los, 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 fra los franciscanos, los jesuitas, y tenemos el primero, el de Fray Alonso de Molina. Fray Alonso de Molina, pues bueno, Manuel Alvar también decía que fue un, un lexicógrafo excepcional, un gramático que debería estar entre los más ilustres de, la, de nuestra cultura. Yo tuve no. la oportunidad de hacer una edición del de ejemplar que está aquí no me he fijado muy bien cuál es de, de los dos porque hay dos ejemplares uno de ellos aquí en la biblioteca nacional uno de ellos está censurado tiene una tachadura porque en un buen momento pues el dominico eh, justamente ese, entre la edición de molina de 1555 y la de 71 hay una diferencia importante porque empezó a funcionar fuertemente la inquisición y entonces fue censurado. Censurado, y, este, y el, los dos ejemplares que hay aquí hay uno que no está censurado. Bueno, no me quiero entretener mucho con Molina porque podría hablar muchísimo de este, de este gran lexicógrafo. Bueno, Molina lo que hace es no, no copia, o sea, no copia literalmente, ¿eh? como no lo hace tampoco González Holguín. Para ah. el diccionario fecho, mm -hmm. como no hace Ludovico Bertonio para el vocabulario de la lengua Aymara, o como no hace Ruiz eh, Montoya, que Montoya. por cierto también está aquí, pero me parece que no lo he visto, no estoy muy segura, pero también está aquí, que tiene sí, dos obras. ¿Está? está, ¿Está? Ah, no sí, lo he están, visto. Están, está, sí. Bueno, pues el, el, el de Montoya guaraní. de la lengua guaraní. guaraní. Eh, bueno, estos ya. Es, son adaptaciones, son adaptaciones en el sentido de que ya han pasado, por ejemplo, el de entre González y Holguín mm. ya ha pasado un siglo, sí. es una nueva geografía, es una nueva sociedad, entonces lo que hacen es ampliar las entradas, pero siempre lo van a seguir, lo van a seguir como, como modelo y bueno yo no sé no tengo si alguna si quieren alguna sí, yo, yo, pregunta todos sí. estos diccionarios lo que hacen y, y yo quiero decir por último uh -huh, nada uh -huh. más que la historiografía, por lo menos la lexicografía española, no los ha tenido en cuenta, entre otras razones porque se consideraba que estaban demasiado encorsetados al molde nebrisense, y no es verdad, no. porque son diccionarios originales, no. tienen léxico original, son han sido poco estudiados desde mi punto de vista, no sé qué pensarás sí. tú, pero, pero realmente son unas obras que vale la pena eh, volver la vista hacia ellas porque contienen, por lo menos para los que estudiamos la lengua española, tienen y no digo para los indamericanos, porque contienen las primeras descripciones de estas lenguas y bueno pues han contribuido en ese sentido a su documentación a su preservación y muchas más otras cosas sí bueno lo que se ha hecho en este magnífico recorrido es justamente destacar la presencia de Nebrija en distintas situaciones uh -huh. eh, y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ella señala eh, sobre la importancia de Nebrija. Eh, pero la importancia es que se ve materializada en, ese, en la idea de los modelos, en la gramática ya lo hemos dicho, en los diccionarios lo mismo, y es tal cual lo que dice Esther, que prácticamente hasta finales del siglo XVIII eh, todas las eh, lenguas indígenas americanas van a pasar por ese mismo modelo descriptivo en cuanto a diccionarios y gramáticas. Eh, y esto que, eh, y esto es una, una proeza una proeza de Nebrija más allá de Nebrija, porque eh, es la, la huella permanente, la, la constatación de que no se hubiera podido describir ninguna lengua eh, indígena americana sin tener a la vista ese modelo, a la vista o mentalmente ese modelo de Nebrija, que en algunas oportunidades es, es un, un calco, ¿verdad? Esta, el diccionario tal cual, como lo ha, lo ha dicho Esther, y las eh, equivalencias en las distintas lenguas indígenas. Y esto no le resta tampoco ninguna importancia ni ningún valor al, al, al propio misionero que lo ha hecho. No olvidemos que estas gramáticas y estos diccionarios los misioneros las escribían para poder entenderse y entender a los, los nativos americanos. No las hacían con intenciones académicas o científicas, aunque... Terminaron siendo eh, eh, visualizadas y entendidas y, y eh, adjudicadas a la ciencia lingüística americana, porque no había nada más tampoco, ¿verdad? Entendamos esto. Eh, pero la intención original de estas gramáticas o estos diccionarios era simplemente poderse entender con los nativos y eh, que ellos a su vez también aprendieran el español, o el latín o la lengua que fuera. Uh -huh. eh, en primer lugar, todas las primeras, las primeras eh, obras de este estilo eh, partían siempre del latín. Ya son algunas más, más, más tardías, en donde ya va a ser el castellano la lengua de partida, pero las primeras van, van a ser siempre en latín, cosa que indica que era una herramienta de trabajo para los misioneros. Entonces, claro, eso también descarga un poco a los misioneros y justifica esa inadvertencia de la filología española hacia estos autores, que eran realmente hombres muy notables, personalidades eh, eh, intelectuales y, y científicas de gran relieve, muchas de ellas, aunque estuvieran dentro de esa suerte de, de zona un poco difusa, ¿verdad?, de la lingüística americana en ese tiempo. Eh, no olvidemos, por eso que, que va a ser final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando empiezan eh, estas obras a tener eh, nuevas ediciones. Hay un editor alemán mm. que es muy importante a cuento de todas sí? estas, estas obras que estamos mencionando, que es Julio Platzmann, que es un editor alemán de final del siglo XIX, que se eh, dedica a hacer eh, facsímiles de todas estas obras. En colecciones que hoy en día son valiosísimas y que son, pues, fuentes fundamentales para, para entender la lingüística indígena americana eh, y la lingüística americana en general, ¿verdad? Distinguiendo eh, lingüística solamente de cada lenguas indígenas y lingüística dedicada a otras lenguas o al español mismo, al castellano en, en, en tierra americana. Eh, entonces, eh, yo creo que queda claro que Neurija. Eh, y, y eso que tú has destacado, me parece precioso, de, de, de Pepe Gómez Asensio, al que seguimos llorando, ¿verdad?, que el año pasado falleció. Eh, y, y eso del ADN nebrijano es, es capital, porque se diga o no, aunque muchas de esas obras, en la gran mayoría de todas, hay menciones expresas a que han seguido el modelo de Nebrija. Mm. Cosa que también interesa mucho para la historia de la lingüística, que estos autores declaren He estudiado el Chipcha, el Náhuatl, el Cumanagoto, siguiendo a Antonio Nebrija, siguiendo las la instituciones latinas fundamentalmente de Antonio Nebrija, pero lo dicen expresamente. Entonces, esa declaración por parte de estos autores es eh, preciosa, ¿verdad? Eh, pero también está lo no declarado, que es eh, eso a lo que apunta a Esther también, de esa suerte de. y, y Gómez Asensio a ese flujo que, 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 que está siempre, a ese sustrato permanente que está allí en la lingüística americana y que tiene nombre y apellido. Eh, eh, creo que ese es, es quizá uno de los, de los elementos más trascendentes para comprender el legado de Nebrija en, en, en tierra americana. Pero hay algo que quisiera también comentar y quizá no sé si con esto... Podríamos dar, si quisieran hacer una pregunta, o, o, sí. o nosotros seguimos hablando, como ustedes quieran, uh -huh. ¿verdad? Sí, Nos han nosotros... puesto una tarea muy dura, que es hasta las 8 de la noche. Es <laughs> una nosotros... tarea muy dura, no sé es qué hora es, pero, pero es una tarea. <laughs> bueno, vamos a ver si la podemos cumplir bien. Entonces, eh, ¿qué es lo siguiente? Es lo que yo he llamado los, los nebrijas encriptados. Eh, otros autores también han reparado en esto, pero ¿qué es lo siguiente? Eh, y, y quiero centrarme sobre, en, en la obra de un jesuita, del padre eh, Juan Luis de la Cerda. Es un jesuita eh, del siglo XV-XVI que, que, perdón, XVI, XVII, que eh, a, 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 edita edita Nebrija, hace una edición de la gramática latina a Nebrija. Y esta obra tuvo una enorme reproducción en América, eh, sobre todo eh, Caribe, Venezuela, Colombia, fundamentalmente, pero no solamente, porque los jesuitas la tomaron como su obra de batalla para enseñar latín en América. La obra del padre de la cerda era una edición, como digo, de eh, una parte de la gramática de ardenébrica. Pero la fuerza de, de este hecho es tal que el Padre de la Cerda queda prácticamente borrado y se empieza, se empieza a, a reeditar en América esta, esta obra eh, en todas partes como obra de Nebrija y se la empieza a llamar el Nebrija al libro del Padre de la Cerda, a la edición del Padre de la Cerda. Se le empieza a llamar el Nebrija y eh, cuando se refiere cualquier... Eh, y esto va a ocurrir sobre todo en el siglo XIX, comenzado XIX... Cuando se refieren a Rebrija, se están refiriendo a, a la edición del Padre de la Cerda que a, desaparece completamente hasta de, la, de las ediciones mismas, de las reediciones que se hacen de esta obra. El Padre de la Cerda era un jesuita muy importante, eh, había nacido en, en, en Toledo y había sido aquí en Madrid profesor del Colegio Imperial que los jesuitas tenían en, en, en Madrid. Eh, que, que, bueno, un colegio muy notable, no solamente para, para eh, formación de todas las élites eh, españolas de ese tiempo. Eh, entonces, el, eh, entonces, lo interesante es que Nebrija va a ir encriptado ya en la obra del Padre de la Cerda, ¿verdad? Que prácticamente las dos autorías, los dos autores se mimetizan, se, se diluyen el uno al el otro, se hacen un solo autor. Pero después las sucesivas ediciones que se van a hacer en América van a, a, a borrar al padre de la cerda y va a ser el nebrija. Y va, sobre todo, que es lo más lo más sustantivo, va a gestar una polémica o una discusión que llega a las universidades americanas sobre cómo enseñar el latín. Es decir, ahora, ahora cambiamos un poco de, de, de escenario, ya no es el de las lenguas indígenas, sino el de, de la enseñanza del latín en América. Eh, en donde Nebrija tiene una importancia capital. Mm. Y entonces, el, la discusión se va a centrar en si debe enseñarse latín en la lengua, de los que ha, en la lengua del, del estudiante, en su lengua nativa, o si debe enseñarse latín con el latín. Es decir, enseñar latín en latín o latín en castellano. claro, esto... Que quizá hoy en día lo vemos con bastante claridad, quizá. Fue una enorme discusión en donde eh, no, no hubo acuerdos casi nunca y en donde en la, las universidades optaron por, por una alternativa o por otra. Entonces, la polarización era o usar el nebrija, ¿verdad?, en donde el latín se enseñaba con latín, o eh, aparece un autor. Eh, de ese tiempo, un francés llamado Jean-Louis Bournouf, que hace un método para enseñar latín. Y que eh, este Bournouf va a ser hijo de un cerebro orientalista. Es un nombre que aparece en la Francia desde, desde, desde el siglo XIX, muy vinculado con el estudio de las lenguas. Y que esa obra se va a editar muchas veces también, la de Bournouf, en América, en contraposición con el Nebrija, que es el Nebrija de la cerda, quiero decir. Entonces, esto, que, esto me parece interesantísimo como procesamiento, como proceso, como desarrollo de, de, de Nebrija en América, en donde ya Nebrija sigue siendo es una suerte de marca, ¿verdad? De marca, el ADN al que aludía Gómez Asensio, una especie de marca de cómo entender la gramática, de cómo entender el diccionario, de cómo hacer gramática, de cómo hacer el diccionario, frente a otra, a otra alternativa. La de los franceses, que es esta que les comento, el de, el de Jean-Louis Bourneau. Entonces, claro, esto, siempre todo lo americano está, está rubricado con algo sorprendente, el del maravillosismo, el, la rareza de todo lo americano, está presente en todo, hasta en esto. Entonces, Nebrija, es decir, tiene muchas vidas en América. Tiene muchas vidas también en, en España, ha tenido muchas vidas. Pero también en América las ha tenido vidas que son, vamos a decir, casi hasta ajenas a Nebrija, pero en donde ha sido Nebrija él, el, el, el autor que sigue ahí permanentemente estando. El Brosense no tuvo esa fortuna, ¿verdad? El brosense, que era un sabio enorme, que era más bien eh, un, un universalista. Es decir, la, la diferencia entre Nebrija y Brusense es esa, que por eso insistía o, o señalaba al comienzo que, broce, que Nebrija, para él la gramática es particular. En cambio, para el Brusense la gramática es universal o general, que es también una, una discusión muy rica que está en toda la historia de la lingüística desde siempre. Eh, Andrés Bello va a optar por quién? No por Brusense, sino por Nebrija. Entonces, Bello va a decir: toda gramática es particular. Y esa es una idea, esa es una frase prácticamente que está eh, calcada de Nebrija. Y la hace Andrés Bello a mediados del siglo XIX, cuando publica su gramática de la lengua castellana. Entonces, eh, va a ser Nebrija el modelo, su, su idea de la lengua, su idea de la lingüística, su idea de cómo eh, describir la gramática y cómo describir el léxico de una lengua, eh, el que va finalmente a triunfar. Eh, y, y los franceses, que es también eh, interesantísimo, la escuela de Port Royal va a, a, a fijarse en el brosense y no en Nebrija. Entonces resulta muy interesante también esta lectura o una lectura casi culturalista de Nebrija y brosense ¿verdad? Dos contemporáneos, dos gramáticos que eh, explican la lengua, pero, pero explican mucho más allá que la lengua, ¿verdad? Es decir, no solo explican la lengua porque quizá lo que los lingüistas muchas veces eh, eh, resentimos de la apreciación que las sociedades hacen de, de lo que hacemos nosotros, que piensan que es una tarea de, de un, una suerte de chiflado que están allí recogiendo palabras o explicando cosas, y no, lo que no se entiende es que lo que hacemos no es más que describir una sociedad, una cultura, un mundo, una manera de pensar, eh, y entonces eh, esto, esto que a, a, a cuento de Nebrija, podemos destacar hoy, me parece valiosísimo, es como idea, como, como, como legado hasta de Nebrija, eh, americano y, y mucho más allá de decir universal, eh, Nebrija frente al brusense, se ha escrito mucho sobre esto, ¿verdad? No, no, no es que yo lo estoy eh, diciendo como, como cosecha mía, se ha escrito mucho, pero quizá habría que insistir mucho más este año que estamos pensando mucho en Nebrija, eh, bueno, Nebrija también hay que hablar del brosense, porque el brosense es una contrafigura maravillosa, un sabio potente, pero es otra perspectiva muy distinta. ¿Triunfa cuál en la historia de la lingüística? Triunfa la perspectiva, o al menos de nuestra historia de la lingüística, vamos a decirlo así: triunfa Nebrija por su particularismo. No el brosense que los franceses, como digo, a la escuela de Port Royal. Eh, Chomsky, etcétera, más modernamente, todos van a ir por el lado del Brosense y por el lado de... Porque ellos se van a fascinar, todos estos autores que siguen esta tendencia universalista, a decir, wow, en, 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 España, en, en España, en ese tiempo, un, un genio llamado el Brosense, que era autor de La Minerva, eh, que no conocíamos y que nos da la pista de lo que nosotros creemos que es la lingüística. Pues bien. Eh, creo que yo, yo me quedo obviamente y, eh, con Nebrija y con Andrés Bello, ¿verdad? Que son los gramáticos particularistas. Cada lengua tiene su gramática. No podemos estudiar nuestra lengua valiéndonos de gramática de, de, del finlandés, por maravillosa que ella sea. Entonces, este también, este, también, esto que comentamos es, junto a lo amerindio, fundamental para comprender lo que hoy en día significa Nebrija. Para los que hacemos lingüística. Sí. sí, indiscutiblemente toda esa tradición es, es importante. Eh, y, y bueno, vamos a ver qué hacen. ¿No es este año el centenario elbrosense también? Viene, viene, sí, viene viene, viene, ¿no? vamos viene el ver, también. Vamos a ver, eh, puede ser una sí. interesante competición. Desde luego, sí. eh, el Gobierno de España y todas las instituciones que están, eh, sí. por lo menos en el año pasado y creo que este también, mm. eh, conmemorando este centenario de Nebrija, sí. pues. Eh, es, eh, yo creo que se le va a dar un espaldarazo sí. eh, a todas estas investigaciones. Ojalá sí. también sí. la tuvieran las sí. lenguas amerindias. Sí. Eh, hablabas antes al hilo de eh, lo que comentabas de todas estas ediciones que hizo en el siglo XIX, por los años 1800, oh, mucho, sí, ¿no? eh, Julio, Julio Platzmann, Platzmann ¿no? Julio magníficas Platzmann. ediciones, eh. incluso con la letra un poquito más grande, se ven mucho mejor los tipos. Sí. ¿no? Es, son, espléndidas. Perfeccionados, son, son, sí. son unos facsímiles sí. perfeccionados, sí. y fíjate que toda esta tradición. Eh, alemana de estudios de las mm. lenguas indígenas, aquí no yeah. la tenemos. Han sido muy es pocos. Verdad. Muy pocos los que han, se han ocupado, fíjate con, con la importancia que, que deberían tener ¿no? en nuestra cultura todas estas lenguas. Y bueno, un poco siguiendo por mm, decir dos comentarios nada más, porque yo creo que ya llevamos mucho tiempo hablando y vamos a tener... Sí. Eh, solamente quería eh, volver otra vez a los, a los misioneros. Uh -huh. eh, has eh, expresado esa idea de que ellos lo que querían era evangelizar. Escribieron gramáticas, escribieron diccionarios para aprender ellos mismos. ¿Eh? Esto es una cosa que es muy importante uh -huh. distinguir, porque a veces pensamos que ellos escribieron esas gramáticas con un plurito. No, no, eran, eran herramientas de trabajo para predicar, para confesar, para evangelizar, porque hubo una política lingüística que consistió en que los frailes aprendieran las lenguas indígenas, no que ellos aprendiesen el español, sino que eran los frailes los que aprendían y además presumían de ello. Yo en, en, en seis meses aprendí la lengua y bueno, unos relatos un poco, un poco curiosos, no sé cómo pudieron aprender tantas lenguas sí, tan deprisa, pero bueno, la cuestión es que eh, yo quiero insistir en este aspecto. ¿Por qué? Pues porque gracias a esa política lingüística... Eh, muchas lenguas se conservaron... No solo, vamos, primero dos cosas. Primero, se lograron documentar y en ese sentido han pervivido, porque una lengua se puede morir, hay muchas que se han extinguido y si no tenemos, si no tenemos ningún apoyo documental es como si nunca hubieran sí. existido, están muriendo. Claro lenguas a cada momento, pero el hecho de que ellos eh, las documentaran, hicieran gramáticas, hicieran diccionarios y otros textos, hay muchos textos, en la Biblioteca del Escorial, por ejemplo, tenemos sí. un catecismo que está inédito del Nahuatl, que es una preciosidad. Bueno, aquí hay verdaderas joyas en sí, sí, la Biblioteca mucho, mucho. Nacional. Bueno, esto es muy importante ah. para la preservación, que es el tema que nos han dicho, que de lo que tenemos que hablar también, y es eh, que las eh, que gracias a que Nebrija hizo esas herramientas se han podido conservar, y no solo eso, sino también durante mucho tiempo estuvieron funcionando mm. en, sí. en, en América, si no me equivoco. Claro, las claro, lembras, sí, sí, ¿no? Parte, eh, yo no sé si el dato es correcto, pero creo que en el siglo XVIII se había... 18 millones de habitantes, solo tres hablaban castellano. Sí. Es decir, sí. el multilingüismo sí. era y fue en gran medida por, estas, por, estas, por esta política lingüística, ¿no? Que hasta que llegó el no sé qué rey Borbón, que dijo. Se acabó, se prohíben las lenguas indígenas. Bueno, pues durante todo ese tiempo hispánico, eh, eh, me, me ha gustado mucho eso de hispánico, el sí, tiempo hispánico. El parece, Yo utilizo eh, tiempo colonial y, colonial. y no, no me termina de gustar, pero el tiempo sí, hispánico me. Se usan me gusta, las dos, pero el me, hispánico es menos, me ha, menos agresivo. Me, me ha gustado, sí. sí, mira, lo voy a emplear. Eh, bueno, mmm, quiero decir que. que eh, que, que esto, esto hay que también verlo y valorarlo. En otros sitios pues han desaparecido, se conservan las lenguas. Y bueno, pues yo creo que este legado pues es de gran interés y, y, y a ellos pues les debemos pues que, que tengamos esta, esta constancia documental, estas joyas que están sí. aquí expuestas. Sí. Y, y bueno, pues eso es lo que pretendían, pretendían ellos aprender porque era mucho más eficaz. Para la evangelización, aprender unos pocos que todos los demás. Y, y bueno, era el Antonio, como tú has el dicho, Antonio. el Antonio sí. es como decimos ahora el María Moliner o el sí. Collins, sí. el Antonio, como he empezado diciendo, pues tuvo un éxito y una difusión y la sigue teniendo y es. Es una figura muy importante en nuestra cultura y, y está muy bien que, que se hagan este tipos de actos. Y no sé si quieres decir algo más o damos la palabra no, porque. Yo, no. si alguien quiere bueno, el nebris hacer... es un tema inagotable y no pretendemos no, agotarlo. Claro, es Nosotros que podemos, aquí, podemos hablar lengua, y hablar, sí. pero, pero A mí mucho, todo lo que has dicho mucho... de, de la, la, de, Sobre todo. Eh, es que es curioso porque es verdad que... Yo esto, todo ese capítulo lo desconozco un poco esto que has contado de Bello el gran gramático de todos mm. los tiempos mm. sin lugar a dudas eh, de la lengua castellana de la lengua española eh, que él eh, se fijase más en más en nebrija esto es sí. una idea que me que, que la, el, el, la acabo el, de aprender sí, y realmente sí, es sí, muy es, importante es, porque es. de toda esta obra a lo largo en la historiografía de, de la lengua es que no, no se, no se les ha valorado desde mi punto de vista suficientemente. ¿no? Eh, de bueno. y, y la obra de, de Nebrija pues, pues es, gran, es muy importante. Adelante. Eh, buenas tardes. Eh, eh, me ha encantado la, la charla y, sobre todo, lo bien que lo habéis explicado a los que no somos lingüistas y no sabemos estas cosas. Y quería haceros una, una pregunta eh, que no es para lingüistas, me vais a perdonar sino más bien para historiadores, no? Eh, estábamos aquí ahora hablándolo eh, por, lo, por lo bajo, que es eh, el espacio americano, eh, aparte del de, de hispanoamericano, pues evidentemente tiene la lengua inglesa, eh, la francesa, la portuguesa y también la neerlandesa, en la guayana holandesa y las antillas holandesas, ¿no? Entonces la pregunta es muy clara: es ¿por qué esta preservación de las lenguas amerindias no se ha dado en los actuales territorios? Eh, me refiero a Estados Unidos, a Canadá, evidentemente, a Brasil y a algunos países pequeños de las Antillas o Belice y demás. Es decir, ¿por qué la política lingüística, utilizando la expresión que Esther ha mencionado, eh, preservó estas lenguas durante los 400 años del de Imperio Español en, en América y no ocurrió lo mismo? Eh, con las colonias eh, francesas, inglesas, eh, portuguesas o holandesas. O si ocurrió en las portuguesas, yo lo desconozco. Esa es un poco mi pregunta general y muchas gracias. Bueno, es una pregunta bastante difícil para, para, para cerrar una, una, una mesa como esta. Es decir, más allá de la leyenda negra, eh, eh, el imperio español fue preservador de cultura, eh, más allá de lo que se, siempre se insiste. Entonces, esa es la explicación. Y, y las lenguas entraron justamente como uno de los eh, elementos fundamentales de la cultura que debía mm, no solamente preservarse, sino que se, eh, se apoyó eh, toda la tarea que sobre este particular se, se hiciera desde América o desde España hacia América. Eh, la mayoría de estos misioneros, muchos de ellos, no regresaron a España, se quedaron allá. Y eso indica que se sembraron en, en, en tierra americana para seguir entendiendo las lenguas y culturas indígenas del continente, que eran muchísimas, como ha comentado eh, Esther. Solemos creer que hay un conjunto unitario. América es quizá el continente menos unitario que existe. Es solo unitario porque hablamos español y eso es realmente un asunto... Prodigioso. Pero en el fondo eran culturas muy distintas, que llamamos para simplificarnos indígenas o amerindias o como queramos, pero en el fondo eran culturas muy diferentes, con religión, costumbres, alimentación, lengua, todo distinto. Y estos misioneros llegaban en blanco, o sea, una, eh, totalmente en blanco, aprender de ellos todo, que se dice pronto, pero era una tarea indudablemente encomiable. Y gracias a ellos hoy podemos entender no solamente cómo eran esas lenguas, sino cómo era la cultura, cómo eran la, la, las, el pensamiento, en qué en creían, en qué no creían. Más allá, insisto, de, esas, de eso que también se repite ya un poco eh, cansonamente, hasta de decir que, que iban a, a trasculturar y a quitarles la cultura hoy en día. Nada de eso era así. Nada de eso era así. Eh, y, y entonces, bueno, en relación con la política. Eh, global eh, del Imperio Español era preservadora, no arrasadora. Y de alguna manera, en esos otros territorios americanos que tú mencionas, eh, ocurrió lo contrario. ¿verdad? No, no siempre, ¿verdad? No siempre, pero ocurrió también lo contrario. No olvidemos que también, eh, por ejemplo, mencionó un caso importante eh, de los jesuitas en, en, en algunas de las Antillas del Caribe, que sí. llegaron allí también y e hicieron el mismo proceso que después o que ya habían hecho en América o que harían que es lo mismo estudiar eh, las, las culturas indígenas de esas de esas islas y, eh, y y también por ello hay una enorme bibliografía en francés sobre uh -huh. lenguas indígenas americanas porque porque también se generó el este mismo proceso de misioneros franceses que se instalaron en esas, esos territorios eh, pero eso es un poco la razón es decir yo creo que también llega un momento en que eh, eh, las leyendas tienen que caer verdad entonces tanto las doradas como las como las negras y yo creo que en, en relación a la lingüística americana si no hubiera sido por todo este maravilloso eh, empeño de la corona española y de las órdenes religiosas sobre todo eh, no conoceríamos hoy nada de la lingüística americana y, y por eso mi primera nota fue hablar de los, de, de los lingüistas americanos de final del siglo XIX, que uh -huh. son los que dicen, para comprender lo que, es, lo que son nuestras lenguas aborígenes, tenemos que recurrir a las obras que estos misioneros hicieron en los siglos XVI, XVII y XVIII. Sí, era la única alternativa, la única fuente. Porque, y, y gracias a eso empezaron a describir la contemporaneidad y la sincronía de esas lenguas la comenzaron a escribir en contraste con lo que de, de cómo las habían descrito los misioneros tres, cuatro o dos o tres eh, siglos atrás. Eh, eh, y lamentablemente, y, y el proceso en América es hoy eh, irrefrenable, es decir, la extinción está siempre en la orden del día, aunque también eh, políticas de otro mm, tenor eh, quieran decir que... En nuestros países se hablan 50 lenguas indígenas, nada de eso es cierto. En Venezuela, si uno lee la Constitución de Venezuela, dice que eh, se hablan 40 lenguas indígenas, eso no es verdad. Es decir, eh, en Venezuela se hablan unas cuantas lenguas indígenas con un número de habitantes, de, o de hablantes, perdón, bastante reducido. Sobre todo el guajiro y el pemón, que son una lengua arahuaca y una lengua caribe, son las más mayoritarias. Pero, hablan, pero pensemos que, que, que en la guajira venezolana, Hablan alrededor de 500.000 personas, es decir, no hablamos de, de millones y millones de hablantes. Entonces, claro, el resto de las lenguas son lenguas que son hoy motivo de estudio antropológico-lingüístico, pero que no tienen, lo digo con, con pesar, ¿verdad?, no lo digo con satisfacción, no tienen asidero en, en la cultura ni de Venezuela ni de ninguna parte. Eh, y esta es un poco la ruta de la extinción que, de, por la que están asignadas estas lenguas. Con excepciones como el, el, el guaraní y, y algunas, el quechua y algunas otras en algunos países ah, americanos. Pero, pero de, resto, de resto, lamentablemente, pues no es así. Ahora, no sé, no, 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 no cerremos con yo esta estoy, nota luctuosa. No, 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 no. no yo yo, yo, le, yo luctuosa, quería bueno, sí. comentar un poco lo mismo, yo estoy totalmente de acuerdo respondiendo a la pregunta de Diego. Eh, Um, yo conozco un poquito más la, la primera etapa y ahí yo creo que eh, fue muy importante eh, lo que hemos comentado ya, y es que estos eh, primeros eh, misioneros um, eran hombres humanistas. O sea, realmente el humanismo uh -huh. lo, que, lo que hace es dar valor a las lenguas vulgares, que es lo que comentaba uh -huh. antes. Entonces, si tú lees los prólogos, hablan de esta lengua artificial tan copiosa, todos los tópicos sobre las lenguas están expresados sobre las lenguas indígenas. Es decir, arrancó una tradición de valorar estas lenguas que no se... La pregunta es muy complicada, es imposible responderla. Es, sabemos que la, español, la españolización tuvo lugar después de las independencias. Eso fue evidente porque un rey que prohibió las lenguas, en fin, eso ya es una acción decisiva de política lingüística seria, pero es verdad que en un principio estos, estos hombres que escriben estas, estos diccionarios, estas gramáticas, son hombres formados en ese, en ese humanismo que es que real, que practicó también Nebrija, que, y entonces las puso de alguna manera en pie de igualdad. Y esto esto es una uh -huh. cosa que, que no sé hasta qué punto eh, eh, ha perdurado a lo largo de los años, es muy difícil américa es grandísima es yo que sé es una pero yo creo que sí que ese tipo de tradición eh, puede imprimir pues una pues, pues, no sé cómo decir eh, pero puede ser significativo no bueno pues yo creo que sí ¿Sí? Sí. Eh, yo quería preguntarle si en los diccionarios se conserva alguna referencia de cómo hablaban, ah. o sea, lo que pueda ser la fonética. Porque si no me tomaron el pelo, que también puede ser, cuando estuve en México, los mayas empleaban mucho la lengua para pronunciar. No sé si. Bueno, eso es muy, muy interesante. Vamos sí. a ver. Eh, yo, y no somos ah, ah. ninguno de los dos, creo. Somos expertos en lenguas indígenas no, no, somos, no, eh, somos lingüistas somos especialistas en la lengua española básicamente sí. entonces eh, yo no le puedo decir hasta qué punto eh, esas lenguas representan bien los sonidos de, 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 de las lenguas indígenas pero sí si conocemos cuáles fueron los esfuerzos de porque lo dicen lo que nos sí, costó sí, los esfuerzos sí. que nos costaron por ejemplo sí. de las lenguas mayas, Sí. Eh, no, hay, no, hay, no hay diccionarios eh, casi no hay diccionarios eh, impresos porque mm. no llegó a la imprenta esto es un tema sí. que no hemos to tocado sí. pero es también muy importante no mm. llegó a la imprenta entonces crearon incluso algunos algunos signos para representar el eh, pues qué sé yo las oclusivas glotales que mm. tienen las lenguas mayas o sea sí que eh, intentaron pues pues tratar de, de reproducir pero claro lo que pasó con las lenguas indígenas es que algunas tenían sistemas de escritura muy rudimentarios, pero lo que hicieron los misioneros fue alfabetizar estas lenguas, no tenían forma escrita, fonética. Entonces, mmm, no sabríamos, se, se, eh, se cuestiona mucho si representaron bien los sonidos o no los representaron, lo intentaron, desde luego intentaron representar los eh, distintos sí, sonidos sí. y bueno, de hecho... Algunos de estos diccionarios siguen siendo referencia para los estudios del náhuatl clásico. Y, y claro, a través de los lapsus que se cometen, se conocen cuestiones relacionadas con la fonética. Eh, se intentó y lo intentaron, porque, pero bueno, claro, no dejan de ser obras precientíficas porque nosotros pues, tenemos otros, otros sí. conocimientos de los sí. que ellos carecían, aunque ellos intentaron hacer descripciones lo más ajustadas posibles a, a lo que eran la, los sonidos de las lenguas indígenas. No sé si me ha preguntado sí. eso. Yo, 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 ¿Sí? yo quería decir eso. Yo soy un admirador de, las, de estas obras, vamos a decir, prescientíficas. Es más, casi me interesan muchas veces más lo prescientífico que lo científico, debo también decirlo, pero eh, porque, me, porque tienen ese... Eh, encanto del precursor, de lo que anticipa procesos que después la ciencia los establece y ya como que carecen de sentido. Eh, y sí, hay muchas observaciones sobre pronunciación, eh, como podían hacerlo, ¿verdad? Sí. Como podían hacerlo. Pero eh, eh, estas, estas que llamamos gramáticas son en realidad eh, básicamente morfosintaxis, ¿verdad? No tanto... Sí. Fonología u otras otras eh, parcelas de la descripción de una lengua, porque no podían hacerlo, simplemente. No podían hacerlo. Eh, hicieron mucho con lo que ya hicieron, pero ese renglón siempre materia pendiente y, y, y se sigue investigando en ese sentido. Eh, y pongo un ejemplo: la lengua Pemón, que mencioné antes, para Venezuela es el, el, la lengua caribe más importante, que, como sabemos, en América. El grupo Caribe es fundamental no solamente en lo que hoy llamamos el área del Caribe, sino mucho más allá. Era una, un grupo de culturas eh, eh, unidas por, esa, por, una, por un, 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 eh, elementos lingüísticos comunes que generaron culturas independientes muy potentes. En el Pemón siempre se describía, las primeras descripciones, como que el Pemón tenía cinco sílabas, cinco vocales, perdón, cinco vocales. Mm. A imagen y semejanza del castellano, pero el Pemón tiene siete vocales. Entonces, ha sido modernamente cuando los estudiosos de la lengua han determinado, bueno, los errores, digamoslo así, de todas las descripciones previas desde el tiempo hispánico hasta el casi contemporáneo, y casi contemporáneo incluyo a uno de mis maestros, el padre Cesario de Armellada, que era un eh, franciscano capuchino, eh, nacido en España, que dedicó toda su vida al estudio del Pemón. En Venezuela. Y el propio Padre Mellada, que tenía un oído refinadísimo, un hombre cultísimo y un lingüista muy fino, no vio la, nunca las siete vocales del Pemón. Mm. Entonces, digo, eh, se trata de, de lenguas muy difíciles, muy, muy diferentes a, 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 la, a la nuestra o a, la, a cualquier lengua de base con la que intentar describirlo. ¿Y, y quién lazo esto con Nebrija una vez más? Nebrija ofrece el modelo. Y ofrecer el modelo es el elemento más genial y el, y el aval más maravilloso que podemos hoy reconocerle a Nebrija. Porque sin ese modelo no hubiera sido posible describir centenares de lenguas tan diferentes desde México hasta la Patagonia. O, 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 o no desde México, desde Alaska hasta la Patagonia, pues también... Habría que indagar si las descripciones de lenguas indígenas norteamericanas también no hay un elemento de nebrija allí, mm. tomando en cuenta que media, media Norteamérica fue España también, sí. ¿verdad? Sí, sí. Y claro, y también siempre dejamos por fuera a Filipinas y que mm. debemos mencionar a Filipinas también porque ocurrió exactamente el mismo proceso. El mismo proceso. Mm. Solemos olvidar mucho a Filipinas, recordarla para algunas cosas, pero no para otras, ¿verdad? Eh, pero, pero ocurrió exactamente el mismo proceso que en América, porque eran los mismos misioneros, no eran diferentes, eran los mismos misioneros que iban hasta Filipinas, que llegaban hasta allá y describían las lenguas nativas con el modelo de Nebrija o gracias al modelo de Nebrija. Y, y esto que para los lingüistas es rotundamente fascinante, que Nebrija haya sido el, el, el dador de esa manera de describir cualquier lengua. Esto de verdad que pocos, pocos autores contemporáneos, grandes figuras, resentirían eh, con sus descripciones eh, algo, algo como esto. Y quizás si, si, si quisiéramos reducir la historia gramática eh, española eh, o, o hecha por españoles o por cultura hispánica, habría que decir que los nombres son siempre dos. Nebrija y Andrés Bello. Dos nada más. Y los demás son, bueno, o somos los veneradores, los admiradores, los que nos quedamos perplejos ante la generalidad de estos dos genios de la gramática como fueron Nebrija y Bello. Completamente de acuerdo. Normalmente los diccionarios o las gramáticas tienen en las primeras páginas la descripción de lo que llaman la letra. De, de cada una de las lenguas se, se, se molestaron en, en hacer estas descripciones y dicen del náhuatl pero no tienen eh, la, ellos ellos la, eh, trataron de, de describirla pero claro pues te encuentras con el eh, Antonio el Rincón en el náhuatl por ejemplo eh, hay un tipo de vocal que lo llamaron el saltillo y, y, y hizo también una representación que es, no recuerdo ahora mismo cómo es gráficamente pero bueno tuvieron la genialidad por ejemplo del dígrafo del tl claro, del náhuatl, sí. eso, eso fue sí, una sí, creación sí, suya. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Es decir, eh, inventaron ese dígrafo que no existía eh, en el en el castellano, En, castellano, ¿no? sí. en fin, que sí que, que, sí, que, que, que se lo, lo intentaron. No podemos decir que lo consiguieran, <laughs> pero lo intentaron. ¿Eh? No, desde luego no, claro que no. no, no. Eso lo dicen ellos, los esfuerzos que nos han contado y dicen en algunos, hay un misionero que se quiere ir a España, no, 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 que se haya aprendido, que no se vaya, sí, o, o hablan de, de ni, a un, ni a un por tormento, bueno, sí, sí, realmente les de, fue una labor importante. Bueno, Esther, no sé qué opinas tú, pero deberíamos agradecerles a ustedes sí. la presencia esta sí, tarde sí, aquí claro en la Biblioteca sí, Nacional, sido, en este espacio tan ha sido maravilloso. Ha sido y musto. bueno, agradecerles. Gracias, muchas gracias. Thank you.